Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Gran Chef, el restaurante. Hoy tenemos una noche mexicana con mucho chile, señores, porque tenemos invitado de lujo, Robe Grill, influencer gastronómico mexicano con millones de seguidores que ha trabajado con La Roca, con La Rosalía, y hoy lo tendremos aquí. Además, hoy finalmente el restaurante abrirá sus puertas. Capitulazo de lujo, señores, así que no se despeguen. ¡Peguen y que chille! ¡Neta, güey! ¡Órale! ¡Huevo, carnal! ¡Ay, no! ¡Qué buena! ¡Hace su taco! ¡Un poco loco! ¡Órale, carnales! ¡Estamos en México, güey! ¡Neta! Yo soy una mexicana más. ¡Viva México! ¡Vamos, qué bonito! ¡Qué alegría! ¡Qué fiesta! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito! Negrita de mis pesares, pongo ese papel volando. Negrita de mis pesares, pongo ese papel volando. A todos si les que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. ¡Ay, nochecita mexicana! ¡Fuerte aplauso para Mariachi Tequila, señores! ¡Muchas gracias! ¡Eso, eso! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Espero que nos volvamos a ver pronto, amigos! ¡Hasta pronto! ¡Fuerte aplauso para nuestro Mariachi! ¡Mariachi Tequila, espectacular! ¡Selma Gálvez, es muy pronto para que te vayas de la competencia! Selma está en todas. Parece que le han gustado los mariachis. Ahora, ¿le habrá gustado uno en particular? No lo sé. Y ahora sí, muy buenas noches, mis queridísimos participantes, mis queridísimos jurados. Episodio de lujo el que tenemos hoy día. Miren, noche mexicana. ¡Ay! Volvemos a abrir el restaurante, señores, así que tenemos que dejarlo todo. Y para cerrar, con broche de oro, invitado de lujo, señores. Así que, por favor, quiero que recibamos con un fuerte aplauso en la cocina del gran chef famosos, a Robe Grill. Muchas gracias. ¡Uy! ¡Yo lo he visto! Es un crack. ¿Cómo estás, Robe? Bienvenido oficialmente a la cocina del gran chef famosos. ¿Cómo te sientes de estar aquí? No, pues muy emocionado, la verdad. Veo cosas mexicanas por todos lados. Estoy, en verdad, agradecido. Gracias por invitarme. Y emocionado de que la gastronomía mexicana esté presente acá en Perú. Muy emocionado de ver qué preparan aquí los participantes. A ver si chilla o no. Chille. Espero que nuestra cocina no esté afónica el día de hoy, mi querido Robe. Robe, yo siempre le hago esta pregunta a todos nuestros invitados. ¿Qué expectativas tienes de la comida que vas a probar el día de hoy aquí en esta cocina? Pues mira,
Tengo expectativas altas, la verdad. No es tan alto. No, yo te pregunto. No, tengo expectativas altas porque, para empezar, Perú tiene una gastronomía increíble. Nosotros desde México a Perú lo vemos como, wow, un país con una gastronomía impresionante, con ingredientes impresionantes. Veo por allá el supercito con todos los ingredientes. Entiendo que también acá hay chiles, hay sabores picantes. Entonces, tengo expectativas altas. Puede chillar esta cocina, puede chillar. ¿Qué chille te refieres? ¿Porque le vamos a meter mucho picante o a qué te refieres? Bienvenido a esta Muchas cocina gracias. Que va a ser tu casa toda esta noche. Nada, esperamos darte la bienvenida con la gastronomía peruana, con las, en este caso, la gastronomía mexicana. Pero te pido, por favor, que no te quedes solo con la idea de la gastronomía de los peruanos con lo que te van a cocinar los chicos el día de hoy. Okay. Ellos están en una etapa de aprendizaje, de crecimiento, en una curva. Okay, así que, por favor, paciencia. Igual sal a comer un poquito fuera de acá. Gracias por la confianza, Nelicita. Vas a ver que le va a encantar a Robe todo lo que vamos a hacer. Muy bien. Yo te voy a dar la bienvenida después de esta cena vergonzosa que sin duda vas a tener, y te voy a llevar a un restaurante increíble donde sí vas a conocer que este país es un país de cocineros y hay algo más que Machu Picchu que ver. Así que no te quedes con esto y nada, saquemos este programa adelante con un gran digestivo. Y ahora sí, señores, se acabaron las bromas, se acabaron los recibimientos, señores. Recuerden que además de tener el día de hoy a un invitado de lujo, tenemos nuevamente las puertas de nuestro restaurante abiertas. Hay muchas reservas, señores. Se enteraron que había noche mexicana, que teníamos invitado de lujo, y las reservas nos han dejado reventado el teléfono. Hay colas de colas por todo San Felipe pidiéndonos que ampliemos el restaurante. Esto es una locura, señores. Nos vamos para arriba. Así que no nos pueden decepcionar. Así que, por favor, queridos jurados, díganos cuál será el primer plato de esta noche. Señor Peláez, vamos a anunciar el menú del restaurante. El menú. El menú de esta noche lo conforman dos platos. El primer plato son totopos con guacamole. ¿Ah, qué? Y el segundo, como fondo, vamos a comer tacos de birria. Buenazo. No sé qué son totopos, ayura. O sea, yo fui a México, comí nachos, comí tacos, pero no comí totopos. Querido Robe, tú has comido muchos totopos. Muchos. Debes haber comido millones. No, millones. De todo tipo. Millones, ¿eh? ¿Qué sí. nos puedes decir de los totopos? ¿Cuál es la característica más importante de los totopos? ¿Lo que más te gusta a ti? Lo que más me gusta a mí de unos totopos, de unos buenos totopos, es el crujiente que tienen, el crunch. ¡Qué delicia! Ya estoy saboreando esos deliciosos totopos. Jurado Rosinelli, por favor, díganos la receta de los totopos para que los muchachos se esfuercen el día de hoy. Claro que sí, Peláez. Chicos, lo que van a utilizar es lo siguiente. Anoten. 300 gramos de harina nixtamalizada. 340 mililitros de agua. Sal al gusto. Todo esto lo van a mezclar en un bowl y lo van a amasar por aproximadamente 2 minutos hasta que obtengan la consistencia deseada. Ustedes van a hacer unas bolitas y se van a dar cuenta que la consistencia está correcta cuando aplasten y vean que los bordes no están quebrados, sino que están totalmente unidos para que esté la masa correctamente. Si necesitan más agua, le ponen 1 o 2 cucharitas más, no más, pero calculen que esté bien la masa, unos 2 minutos. Luego de eso, vamos a hacer bolitas de 25 gramos. Pesen con la balanza 25 gramos cada bolita. Tienen en sus estaciones unas tortilleras que van a utilizar, que son las que utilizan en México para hacer estas tortillitas. Y van a colocar un papel manteca en la tortillera, en la parte de la base, su bolita, otro papel manteca encima y van a presionar hasta formar una tortilla totalmente plana. Van a dejar descansando las tortillas debajo de un secador ligeramente húmedo hasta que las puedan llevar a la sartén, hasta que formen todas las tortillas. Luego las van a llevar a una sartén antiadherente y las van a tostar de lado a lado, un lado, otro lado, hasta que esté lo suficientemente tostadito. Una vez que la tortilla esté lista, la van a cortar como si fuera una pizza en 8 slices, en 8 triángulos, y los van a llevar a fritura profunda. La llevan a fritura profunda hasta que esté con el crunchy que nos ha comentado Robe. Que cruja. Que cruja. Luego la sacan. Un poquito de sal, ¿no le caería mal? Poquito. Ya que la fríen, en el aceite se le pega poquito la sal,
ahí lo mueven y le dan una movidita en el bowl y ya están listas para servirla con una salsa de guacamole que nos va a explicar el jurado. ¡Qué delicia! Les doy dos sugerencias, si quieren las toman. Pueden salar entre la tostada en la sartén y la fritura profunda. Eso va a lograr más adherencia de la sal. Y lo segundo es, la masa puede ser saborizada. Ya ustedes tomen decisiones. Para el guacamole, esta es una versión peruana del guacamole, está buena. El 90% del éxito de un guacamole depende de la elección de la palta correcta. Busquen una palta que esté madura, la pican en cubos, separan la mitad la machacan y la otra la integran para que se encuentren tropezones. Van a picar en concassé tomate, en brunoise cebolla, vamos a usar cebolla morada. Vamos a picar muy finito, en cubitos muy finitos, ají limo. Con esto van a regular el nivel de picante. Con pepas pica muchísimo, así que tomen decisiones. Van a exprimir limón, sal, pimienta, culantro picado en chifonat. Lo revuelven bien, esto va a amalgamar todos los sabores. Y listo, ahora sí lo ponen en un pote y el pote lo colocan en el plato donde van los totopos y a disfrutar. ¡Qué rico! A mí me encanta el guacamole. Ahora, hacer los totopos desde cero va a ser un gran reto. Robe, ¿añadirías algo a la receta que ha dicho la jurado Rossinelli y el jurado Macías? No, creo que describieron el totopo y el guacamole perfecto. Maravilloso. Nomás una cosa que podría decir. Por favor. Que he visto que le pasa de repente a la gente que hace guacamole por primera vez, es que agarran el aguacate, lo echan a un bowl, y luego toda la verdura picada la echan al mismo tiempo y empiezan a machacar y se les machaca la verdura. Entonces, primero hay que machacar el aguacate y luego, ya que esté la consistencia deseada, le echan toda la verdura para que la verdura siga estando como crunchy cuando muerdas el guacamole, sientas la cebolla. ¿Y solo con una cuchara? Con una cucharita. Solo despacito lo mezclas. Sí, mezclas todo. Aguacate, señores, igual palta, ¿eh? Claro. Porque ya ha pasado con el sillao, bueno, que sí, les dijimos salsa de soja, no encontraban. De ahí nos dicen, no hay aguacates. Bueno, Robert nos dijo aguacates, paltas, ¿eh? Ay, la veo muy difícil, es muy complicado. Yo ya creo que ya tengo que irme a mi casa. Bien, queridos participantes, atentos a la información importante. Para la preparación de 5 porciones de totopos con guacamole, vamos a tener exactamente 50 minutos, señores, para 5 porcioncitas con guacamole. Bueno, recuerden que esto va de la siguiente manera el día de hoy. En primer lugar, nuestros comensales invitados del día elegirán cuál es el peor primer plato de esta noche que tendrá un castigo. Y nuestros jurados, Robe incluido, decidirán cuál es el mejor primer plato de esta noche y esa persona tendrá un tremendo beneficio, beneficio de ensueño, ¿eh? Tendrá la ayuda de Robe Grill durante 5 minutos, señores. Tremenda ayuda, ¿eh? Tremenda ayuda. Eso es como un pase directo a la final, ¿eh? A la final, no a la siguiente ronda. Además, les recuerdo que hoy solamente una persona será salvada. Eso quiere decir que nuestros comensales invitados en el segundo plato de la noche decidirán entre todos una persona que irá directamente a la noche de eliminación. El futuro de los otros 4 participantes será decidido por nuestros jurados. Así que ahora que está todo claro, señores, buena suerte, déjenlo todo en esas estaciones de cocina y ahora sí, ¡estamos listos! ¡Sí, señor! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A totopear! ¡Primero la espalda! Oye, Robe, lo que sí he visto, uno de tus bolsillos ahí medio abultados, he visto que traes algo ahí de comida. ¿Qué traes ahí? Pues mira, trae un secretito por aquí. ¿Un secretito? Que me trae nos muy emocionado. Nos encantan los secretos aquí. Traigo chiltepín. ¡Chiltepín! Que es un chile del norte de México, de Sonora, del desierto. Es un chile natural, se da en el desierto. Y es un chile muy rico, tiene muy buen sabor. Pero el tema es que es muy picante. Te muy hace picante. Chillar, te del 1 al 10, ¿qué tan picante? Pues mira, del 1 al 10... ¿10? Bueno, yo diría a nivel de picor mexicano, ha de ser como un
7.5. Lo cual es alto, ¿eh? Lo cual es bueno, alto. Bueno, vamos a comernos unos entre todos. ¿Nos comemos uno? Yo me como uno. Venga. Pero todos al mismo tiempo, ¿eh? Todos al mismo tiempo y tú tienes que comer. Perdóname, ¿qué harina? ¿Qué tipo de harina es? No, Max Teal, no sé qué, algo así. ¿Qué? Max Teal. Esta no, la otra. Selma. Es la harina mixta musufrafran. Lo que sea su nombre, pero no es la harina normal. La pase bien. A la cuenta de tres, señores, que chille. Va. Una, dos, tres, que chille. Tú me dirás, tú que pruebas muchas cosas, el nivel de picor, el sabor. Va evolucionando, ¿no? Estamos por la Plaza de Armas, todavía está todo bien. Este paseo se pone intenso. Esto me va a hacer daño a la garganta. Se pone intenso. Tiene cualidades expectorantes. Aquí empiezan Creo que no debo pasar eso. Pica una, dos, tres veces. ¿Cómo lo sentiste? No pica. ¿Bien? Sí, no pica. Ah, qué bueno. Yoba, ¿cómo sé si mi masa está bien hecha? No se te tiene que romper. Sácala y no se rompa. Si no, le pones un poquito más de agua, de a poquitos. 340 milímetros de agua. Bueno, Robe, te cuento que les quedan 40 minutos, señores. 40 minutos. ¡Vamos, apúrense! Robe, ¿qué tal te parece si le llevamos, cómo se llaman los? Chiltepín. Chiltepines. Exacto. ¿Qué tal te parece si se los llevamos a nuestros participantes para que nos den su opinión? Yo debo confesar que sí pica, ¿eh? ¿Cómo está tu masa? Se rompe. ¿Se rompe también? Bueno, igual dijo pasarlo por 2 minutos. ¡Rompe la masa! No es nada fácil. Yo no sé por qué se les ha ocurrido este plato. Bueno, nos hubieran dicho que preparemos tequila, más fácil. Bueno, Caterina, aquí Robe te ha traído un regalito. ¿A mí? Espero que sean chocolates. Me gustan los chocolates. Traemos un regalito y un reto. Ya, es no, un chile. No. Que se llama un chiltepín. ¿Cómo es chile? Chiltepín. Chiltepín. Ya, pero escúchame. Le gusta el picante. Chiltepín. Ah, no. Tienes que comer chiltepín. Ya, todos estamos comiendo chiltepín. Voy a comer, te lo juro, pero ¿tienen leche cerca? Porque la leche corta el picante. No, no están picando. No, escúchame. No es tanto. Tú ya lo probaste. Ya, hay leche. Ya. Vamos a traer la. Momento. Vamos a traer la leche ya. Para que aquí vean que el gran chef cumple con todas las normas internacionales antipicante. Está bien, lo voy a probar. Gracias por tus normas antipicantes, Peláez. Estoy agradecida contigo, de todo corazón, la verdad que sí. Pica, pica normal, pica normal. Vamos, mira, prueba uno, Caterina, solo es que uno. Te va a dar el poder mexicano para que saques un buen guacamole. Eso es importante. Eso son como las semillas del ermitaño de Dragon Ball. Tengo mucho miedo. Bien. No, muerde, pero no pases todavía. Muerde. ¡Ah! ¡Ya me pica! No. Ni siquiera. Dios mío, bueno. Tocado con la lengua. Nelly Rocinelli lo comió como si fuese un caramelo de limón. Bueno, ya. Está bien, no lo comas. Mira, ok. Ok. Yo pensé que me gradué como peruana con lo que cociné, pero con el picante no llego. Mi paladar es muy sensible. Juan Carlos Rey de Castro. Estimado maestro. Mira, te presento al gran Roderil. ¿Qué tal, Roderil? ¿Qué tal todo? Muy bien. Te cuento un poco de Juan Carlos Rey de Castro. Juan Carlos Rey de Castro es un gran actor peruano. Muchísimo. Protagonista gusto. De una novela que se emite inmediatamente después de este programa, del prime time de Latina, que se llama Papá en Apuro. Una novela que además es un éxito en Chile también. Wow, es una locura. Una locura. No, algo más que añadir sobre tu biografía. Nada, que siempre la alegría predomina en la vida y hay que disfrutar y celebrar cada día. Bien, qué maravilla. Bueno, y hablando de alegría, pruébate uno de estos. Un chiltepín. Chiltepín. No me lo voy a aprender. Te lo voy a preguntar. Chiltepil. Te lo voy a preguntar 10 veces. Robert. Exacto. Muy bien. Pruebe ese chiltepín. Es un chile sonorense. De Sonora es un estado de México del norte y te va a dar el power mexicano. El power mexicano. Para sacar unos totopos y un guacamolito. El que no arriesga no gana. Dicen que este ajicito está buenazo. Si Robe me lo ofrece, yo lo acepto. Y sin miedo, ¿ah? Por Robe. Por el placer de tenerte aquí. Muchísimas gracias. Bien. Y por todos los peruanos y chefcitos que nos están viendo. Vamos con todo. Ahí, muerde. Uy, pero di la verdad. Buen mastique. Di la verdad. Buen mastique tiene. Muy buen mastique. ¡Chiltepín! Bien. ¿Qué tal el chiltepín? Del 1 al 10. Me encanta. ¿Pero te pica mucho?
Creo que el picante es perfecto para mi paladar. Mi paladar está acostumbrado a lo picante, a los sabores fuertes. Ahora, si me pongo a sudar por el picante, ya no es cosa mía. Mientras Juan Carlos Rey de Castro sigue amasando sus bolitas, amasando y pesando, yo les cuento que quedan exactamente 30 minutos, señores. 30 minutos. Volando. Vamos, apúrense. Volando esto. Vamos, gracias, vamos a seguir, gracias. Vamos suerte, a seguir suerte con nuestros otros participantes. Primera vez que voy a hacer una tortilla, tuve la suerte de ver el mercado allá en México. Que la tortilla es el himno nacional de México. Quien no sabe hacer una tortilla, no sabe nada. Dios mío, es el himno nacional, el símbolo patriota de México y nos ponemos... ¡Qué reto! ¡Qué reto! Bueno, te presento, Giovanna Valcarce. Es una gran conductora de televisión, de radio, hermano. ¿Cuántos años has hecho radio, Giovanna? Radio 15 como años. Como 40 ya. años has hecho... No. O sea, ¿qué pasa? No, no, 15. Bueno, hay 44, no, ¿qué no tienes? O sea, a lo que yo me... Yo tengo 21. Ay, qué a lo que me refería es que has hecho radio muchísimo tiempo. Muchísimos años. Y él tiene la mitad de mi edad. ¿Qué? La mitad de los que están acá me dicen mamá. Y ahora tiene la mitad de mi vida ya. Está bien, no entiendo qué se lo ha agarrado conmigo. Está Selma también, ah, por si acaso, y Matías. Una duda. Sí. ¿De México te gusta el picante o no? Me encanta el picante de México, de Perú y de todas partes. Ok, pues eso. Mira, traigo aquí un regalito así rápido para que sí. le sigas chambeando acá. Dale. Mira, mira, ¿te atreverías a comer un chiltepín? Sí. ¿Chiltepín? Chiltepín. Chiltepín. Chile del norte de México. Chiltepín. Para darte el power mexicano. ¿Juanca se lo comió todito? Juanca lo ha comido como si nada, o sea... Juanca lo ha comido como si fuese un caramelo de limón. Venga. Ahí está. Pero ahí está Caterina no, ¿ah? Muerde, muerde. Saborealo. ¡Híjole! Bien, bien, ya, bien. Ya, y mi tequila. ¿Por qué no lo hacemos más amable? Y me invitas una margarita o un tequila. Flavia, ¿te pasa lo mismo? Se pegan. Lo estoy haciendo sin papel, manteca y sale. ¿Y sale? Igual se pega. Ok, me estoy entrando en pánico. ¿Pero por qué se pega? No entiendo. Me han dicho que le ponga más agua, le puse más agua. Harina ya no tengo. ¿Qué hago? ¿Qué hago para que no se pegue? Las cosas no han estado saliendo bien aquí en esta estación porque faltaba... Falta el chiltepín. El chiltepín. Falta el chiltepín. Ahí está. Aquí está el power mexicano. Esta es la semilla del ermitaño mexicana. Me puedes mandar a la clínica con eso. A la clínica. Sí. No puedo comer picante, pero no puede. Solo voy a hacer porque me siento comprometida. En serio. Me ha ayudado mucho. Lo vas a hacer. Okay. Ah, mira. Voy a tratar. Bueno, Flavia, está bien, a la boca, muy bien. A ver. Me da miedo, me da miedo. Uy, huele fuerte. Es que tengo que tirarlo porque si no... Ay, se cayó, qué fe. Que me pone nervioso. Me Ahí está. ¡Oh! ¿Qué más? ¿Dónde te comió Lini? ¡Sí! ¡Que ya ni te comió! ¡No! Qué te presento al gran Robert Grill. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás, Robert? Muy bien. Selma, muy bien. ven para acá. No dejes de cocinar. Ya, está bien. No dejes de cocinar. Usted, Selma, dele. Es una gran comediante peruana, hermano, con una trayectoria... impecable. Empecé de muchísimos niña. Años. No, muchísimos wow. años. No, actriz cómica, hermano, increíble. ¿Tú comes picante? ¿Cómo me te va? Me encanta el picante. ¿Te gusta el picante? Que pique como loco. Entonces, esto... dale cuatro. No, te va a dar suerte esto. Sí, sí, mira, mira, come ahí. Pruébalo, dime qué opinas. Es un chile del norte de México, picante, pero... conocido mundialmente como chiltepín. Te va a dar la suerte acá en la cocinadita. Aléjate del fuego. ¡Atrás! Les comento a ustedes y a todo el mundo en sus casas que los comensales ya están llegando, Robe. ¡Ay, ay, ay! Así que vamos a hablar con ellos. Vámonos. Vamos a ver cómo han venido el día de hoy. ¡Muy buenas noches, mis queridísimos comensales invitados! ¡Qué alegría de que estén aquí en el restaurante, de verdad! Teníamos muchísimas ganas de volver a abrir nuestras puertas. Yo sé... que la reputación de nuestro restaurante, valgan verdades, no ha sido la mejor últimamente. Pero les prometo, señores, que las cosas están cambiando. De verdad que están cambiando. Eso me gusta. Bueno, el plato está bastante retador porque hay que tener la masa perfecta para que... las tortillas salgan como deberían salir. No hay tiempo para lo estético.
Total, van cortados, así que... Nunca pensé que llegaría hasta acá porque todo lo pasé invicta, pasé de frente a las rondas, siempre mantuve la calma y de pronto todo ese... Perdón. Eka, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, tranquila? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime. Se me está dando tristeza porque no me sale, se me pega. Creo que va a ser la primera vez que ni siquiera llegaré a mostrar un plato, ni siquiera voy a poder emplatar. Brocha de aceite acá. Ponle esto acá. ¿Esta ya fue? Mandas esto acá. ¿Esta ya fue? Ajá. No, puede servir porque lo vas a freír. Y acá lo aplastas. Y mira, ya sale. Ya. Nelly, yo sé que tú eres como mamá, pero solo necesito un abrazo. Bájale al mínimo, y te va a servir porque lo vas a freír. Así que no te frustres, sí se puede. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso el día de hoy en el restaurante a Robe Grill. Robe, ¿qué les puede decir a nuestros comensales invitados del día de hoy para que puedan disfrutar mejor de la comida que van a probar hoy día? Principalmente, inicialmente, de los totopos con guacamole. Van a ser unos totopos con guacamolito. Y en los totopos, lo que tienen que ver, pues la verdad es que es muy sencillo. Que sean crujientes, que te lo comas y cruja un totopito a gusto, que puedas agarrar el guacamole, que tenga sabor, que sepa bien. Al final, la masa solo lleva sal, es el único sazón que lleva. Entonces, que tenga buen saborcito y listo. Eso es lo que se trata de probar un guacamolito con totopos, que lo disfrutes. Si lo disfrutas, es bueno. Si no, pues no. Selma, ¿cómo vas? Quedan 10 minutos. Bueno, no, la masa se resiste conmigo a pesar que está... Pero ya salió uno, perdón, disculpe. No te preocupes. Lo que me preocupa es que en 10 minutos no tienes ni siquiera el aceite caliente. Hay que calentarlo entonces. Sí, no te veo llegando. Entonces, aquí yo está. Te sugeriría... Este está eso. Aquí ya, está. Que vayas ya avanzando en simultáneo, por sí. Lo menos las tortillas. Ya, Selmita, trata de integrar un poquito más tu masa. Ya. Para que te pueda salir. Ya. Sí, este ahí. Está mejor que esta. Ya, eso está mejor. Sí, ya. Dale. Okay, dale. Y con esa. Ok. Ya, Selmita. Gracias. ¿Por qué tanto abrazo? Ya se están despidiendo. Así sacaron a la cabañera. Bueno, no le he dicho a nadie. Esto solo es para ustedes, entre ustedes y yo. Pero la persona que haga el peor primer plato de esta noche va a tener que cantar con nuestros mariachis. ¿Ya lo freíste? Yo sí. Ya, sácalos, mételos todos, no te va a dar tiempo. Después lo cortas así, pac, después lo cortas. Me da demasiado miedo porque me han dicho que se queman al toque, que tengo que estar pendiente de que no se pongan negros. ¿Estás metiendo varios a la vez? Sí, yo metí todos y si no los cortas, después pasas el cuchillo encima. Pero tú ya los cortaste, ¿está bien? Sí. Ya me volví loca, demonios. Ay, esto no puede ser. Todo me está saliendo mal. No avanzo, estoy retrocediendo. A veces el silencio es necesario para mantener ese espíritu, ¿no? Esa luz prendida. Ok, yo creo que me confié mucho al inicio porque pensé que iba a ser más fácil, pero es un plato que es muy trabajoso. Bueno, al menos creo que el limón ayudará en algo porque, no sé, supongo, para que no sea... tímido, como dice Giacomo. Algo bueno tengo que hacer. El guacamole será. Participantes, quedan 5 minutos, señores. En 5 minutos esto se acaba. Falta que me digan 2 minutos y voy a volver al mismo. No, pues, Giovanna, no digas yo eso. Yo no hablé, habló ella. ¿Sabes diferenciar mi voz con la de Eka? ¿Sabes, no? Ah, no sé diferencia. Tampoco diferencias la de Dani el cuerpo. ¿Ya hicieron algo con la palta? Sí. ¿Cómo hiciste? ¿Tú? No. ¿Cuántas tienes? Una. ¿Y a la mitad? Chancadísima y la otra en cuadraditos para que sientan los tropezones. Y el otro en cuadraditos. Ya como dice, como está tu mesa, como está tu cabeza. Y ya se ve cómo está mi cabeza, ¿no? Con un poquito de pánico. Las tortillas me sacaron la vuelta. Ojalá las pueda recuperar.
3 minutos, señores, 3 minutos, 180 segundos para que nuestros participantes terminen y te cuento que algunos no tienen la guacamole lista, ¿eh? Pimienta, pimienta. Esto tiene que salir bonito. Señores, minuto final, 60 segundos para que pongan todo lo que tienen encima de sus estaciones en esos platos, señores. Si no, voy a tener que ir a ayudarlos, ¿eh? Selma, necesitas ayuda. Montón de ayuda, por montón favor. Montón de ayuda. Dios mío, madre de Dios, bendita. No, me sacaron la vuelta. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya, mezcla la palta con el tomate. Hay que presentar, pues, Selma. Ya, la palta y el tomate están ya, acá, acá, ya. Ya, desde aquí tengo que contar, Selma. ¿Va la cuenta? 10, 9, 8, 7, 6. Echa acá. 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores. Abrazos. Lo necesitamos. Hola. ¿Qué estrés? Eka ha estado un poco sensible, así que es importante acompañarla, ¿no? Somos más que competidores, amigos, hemos grabado mucho tiempo juntos y si se necesita a veces un abrazo, yo estoy listo para darlo. ¡Hola! Muchachos, ¿cuántos de aquí son fan del programa? Todos. Entonces, están aquí en el restaurante por la experiencia, ¿verdad? Para pasarla bien. No esperen algo tampoco tan wow. Sobre todo, muchas gracias por estar acá y todo esto se ha hecho con amor. Así que gracias. Bueno, entonces, ¡que chille! ¡A disfrutar! ¡Órale, mi cuate! Ahora nuestros comensales van a probar los totopos de Caterina. Me gusta que has dejado los tropezones de palta. No siento casi nada de la cebolla. Predomina la acidez. Sin embargo, los totopos están bien crujientes. Me hubiera gustado que sean más parejos entre sí, porque visualmente se ven muchísimo mejor. Pero esto perfectamente se puede comer. Gracias. ¡Javier! ¡Oh! Yo hice lo que me dijiste. Le puse tropezones de palta. ¡Vamos! Parece que ese totopo mucho, mucho no cruje. ¿Ustedes qué creen? La verdad es que me gustó el sabor, me gustó la consistencia del guacamole, el toque de acidez, lo veo bien. Tal vez un poquito arribita, pero me encanta a mí lo ácido, entonces me encantó. Los totopos, pues concuerdo con lo del tamaño, crujiente muy bien, color muy bien y sabor muy bien. Me gustó bastante, la verdad, felicidad. Bien ahí, remoja, Carlitos, remoja, Carlitos. Yo siento que la mesa mexicana de esta noche está disfrutando mucho de los totopos de Caterina. ¿Ustedes qué creen? De sabor, la verdad es que muy bien. Están un poquito aguaditos, o sea, les faltó un poquito de crunch. Ya. Pero creo que bien logrado el sabor. Y la forma del totopo también un poco irregular. Y el guacamolito, la verdad, muy rico, fresco, la consistencia buena, cremosa. La forma es de Picasso. Y el guacamole te dije que está rico, esa es mi especialidad. Y además acá se hace así. Mira, dice, no, mal, está chicloso. ¿Qué es? Está chicloso, esos son los de Giovanna Valcárcel. Giovanna, sí, uh-huh. Yo los noté muy aguados. Yeah. Los pude aplastar y salió bastante aceites, por eso están muy aguados, muy blandengues, no los sentí muy crunchy. Okay. Y me hubiera gustado encontrar un poco más de cebolla. El sabor no está mal, el sabor tú lo tienes, pero sin la textura creo que falta un poquito. Perfecto. Uy, mira.
le da segunda oportunidad al guacamole. Mire esa cara, mire esa cara. Uy, sí. Ahí está. Bien, bien, bien. O sea, aprueba, aprueba. Y lo paradójico es que ese guacamole sí tiene cebolla y tiene tomate. Lo que pasa es que lo has cortado de manera tan irregular que hay unos trozos de tomate enormes como el que estoy viendo ahorita. Y otros. Y otros, pero ahí están, a la vista. Es como para una ensalada, ¿no? Y el sabor. Justamente a eso me refiero, no me parece tan agradable. Me gustaría que todas las mordidas sean iguales. ¿Lo puedo comer? Sí, pero no está perfecto. Y en cuanto a los totopos, blandos, queremos que crujan. Flavia, está rico tu guacamole, los totopos están un poco gruesos y un poquito saladitos, pero tu guacamole me ha gustado. Y eso, Nelicita, que yo he aplastado y aplastado y aplastado y aplastado, ¿ah? ¿Eh? Pero está bonito. No, Anita, no me hagas esa cara. Uy, uy, lo bota, lo bota, lo bota, lo saca. ¿Cómo va a ser? Casi que lo quiere sacar de la boca. Uy, 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 parece que está horrible. El guacamole está salado. Muy salado. Para mí está un poco alto en sal. Okay. El corte de los vegetales está disparejo también. Me toca un tomatote. Cuando toman mucha gaseosa me preocupa porque significa que quieren quitarse el mal sabor. De sabor, la verdad es que en general bien. Coincido que está un poquito saladito el guacamole, pero aguantable. O sea, sí me lo he hecho. Me quedo con aguantable. Me lo he hecho feliz. Gracias, Flavia. Gracias. A mí esto me ha gustado. Selma, esto... Sí, por favor. Esto no parece un guacamole. Tuve un poco de tropiezos en la hechura. Y esto no parece un totopo. Yo, la verdad... ¿No? No lo voy a probar. Es que el guacamole está mal machacado, lo hemos machacado ahí rápido, como sea. Hay pocos totopos, o sea... Selmita, crujen tus totopos, pero faltó cantidad, faltó forma, y el guacamole faltó machacar la palta. Está bien encontrar tropezones, pero esos son puros tropezones. A mí me da la sensación de que, a pesar de todo, a ellas dos les están gustando esos totopos. Vamos a ver primero lo... Gracias. Si cruje o no. Sí, hasta aquí escuché. Hasta aquí escuché. De sabor no está mal, ¿eh? Un poquito... Los totopos un poquito grasosos. Los sentí muy, muy grasosos. Pero crujen y probé así un poquito del guacamole y me supo bien. Pero el tema sí fue que no... No se juntó todo. Está como que todo regado por ahí, pero... Pero bueno, puede ser como... Cocina de autor, si tú lo dices. Es un tema de forma. Ah, por favor, son estilos muy especiales, solo para conocedores. Es un tema de percepción. Así lo viste tú en tu cabeza y se ve bien. Salió así. Gracias, Selmita. Sorprendente lo de Selma Gálvez. Parece que a los mexicanos lo de Selma les ha gustado, ¿no? Los totopos, la verdad es que de crujiente están lo ideal. Crujen, no se sienten grasositos. El guacamole, la textura igual muy rica, cremosita. De sabor lo sentí bastante bien. De acidez, bien, un poquitito alta, pero bien. Caterín los está disfrutando, parece, ¿eh? Mira, mira, la veo satisfecha, eso. Eso necesitamos, señores, caras de satisfacción. Juan Carlos, para mí los totopos te han quedado espectaculares, crujientes, buena forma, buen color. El guacamole muy rico, pero no tiene culantro. Y para mí sí el culantro es básico en el guacamole. Ya. Esos son qué bonitos, ¿no? Agarra, agarra, agarra. Oye, mira, ibas a agarrar uno, ibas a agarrar el más delgado. A ver, yo me aprendo solito, pues. Bueno, aparentemente les agrada. Dicen que tiene buena presentación, eso me gusta. Parece que Juan Carlos Rey de Castro esta noche tiene posibilidades, señores. Bueno, yo los disfrutaría muchísimo con culantro o sin culantro. La verdad es que me han encantado. Lo único es que concuerdo con que el punto de acidez está un poquito elevado. Culantro le hubiera venido bien, pero el trabajo con los totopos está tan impecable y la salsa está rica, en verdad. Gracias. Así que te felicito. Gracias, gracias, gracias. Sea cual sea el resultado, ya estoy contento. Bueno, señores, vamos a ver cómo termina esto. Acompáñenme. Bueno,
Bueno, señores, ahora se trata de que ustedes elijan cuál ha sido el peor primer plato esta noche. Es decir, los totopos con guacamole que menos les han gustado. Así que, por favor, agarren su lapicero y marquen el color que menos les ha gustado porque van a tener un castigo. Recuerden que hay que evaluar el paquete completo. Ahora el jurado tendrá que tomar una difícil decisión. Un beneficio se encuentra en juego, lo que aumenta la presión en esta deliberación. ¿Quién lo ganará? Escuchemos al jurado. Queridos participantes, nuestros comensales invitados del día de hoy y nuestros jurados han tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que ha logrado preparar los mejores totopos con guacamole el día de hoy. Y por lo tanto, esta persona tendrá un gran beneficio. Y conocemos el nombre también de la persona que ha preparado los peores totopos. Con lo cual, esta persona tendrá un tremendo castigo, señores. Empecemos por las buenas noticias. Nuestro jurado ha sido encargado de elegir quién ha sido la persona que preparará los mejores totopos, que tal, y como les he adelantado hace un rato, ganará la ayuda de Robe Grill durante 5 minutos, señores. Así que, por favor, queridos jurados, díganos quién ha sido la persona que ha logrado preparar los mejores totopos con guacamole. Peláez. Ya tomamos una decisión, no es unánime, pero ya hay una decisión. Gana este primer reto. Ekaterina. No, esto no puede ser. Señoras y señores, después de un bloqueo mental, de lágrimas, sudor, ¿me gano el beneficio? Yo ya puedo morir en paz. Yo ya puedo morir en paz. Ekaterina Konisheva, felicitaciones, no lo puede creer. Ekaterina, color morado, después de tanta frustración, señores, ganó, ganó. Ay, no puedo creerlo. Es ya sí, no, después de todo el drama que metí, todo el estrés. Gracias. Vas a tener el tremendo beneficio de cocinar con Robe Grill durante 5 minutos. Y para llamarlo, tendrás que hacer lo siguiente. Por favor, jurado Macías, ¿me podría alcanzar el sombrero? Muy bien. Para llamarlo, vamos a hacer un ensayo. Para llamarlo, deberás de ponerte este sombrero. ¿Combina? Muy bien. Claro. Tendrás que ponerte ese sombrero. Oye, sí combina. Y gritar, gritar en voz alta lo siguiente. Para que la eliminación no me pille, por favor, que venga Robe y que chille. A ver, muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, a la cuenta de tres, el ensayo, el ensayo. Para que la eliminación... Para que la eliminación no me pille, que venga Robert y que chille. Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso vas a tener que gritarlo con el sombrero puesto cuando, evidentemente, quieras o necesites la ayuda de Robe durante la preparación del segundo plato de esta noche. Y ahora sí, señores, momento de descubrir quién ha sido la persona que ha preparado el peor primer plato de esta noche. Persona que tendrá un castigo. Así que les cuento de qué se trata este castigo antes de decirles quién ha sido la persona que ha preparado los peores totopos. Esta persona tendrá que en 2 ocasiones, cuando yo considere necesario, ir al comedor y cantar con nuestros mariachis, señores. No. Ir al restaurante y cantar junto con nuestros mariachis, señores. Tremendo, ¿eh? Bien, señores, dicho esto, ha llegado el momento de conocer el color y el nombre de esta persona. El peor plato de esta noche para nuestros comensales fue el plato de color
azul y pertenecía a Selma Gálvez. ¡No! Ay, ¿por qué? Lo siento, Selma, lo siento. ¿Qué? No, por favor, ni tu tiempo. ¿Y los mariachis? Eso sí, estoy seguro que nuestros comensales invitados del día de hoy van a disfrutar mucho de verte cantar con los mariachis en dos ocasiones cuando yo lo indique. Muy bien, señores, y ahora sí, momento de que nuestros jurados nos den la receta del segundo plato de la noche. Queridos jurados, ¿cómo se cocinan estos deliciosos tacos de birria con salsa verde? Chicos, estos tacos de birria se dividen en tres procesos. Vamos a hacer la carne, vamos a preparar las tortillas, que son exactamente iguales a las que han preparado para los totopos, y la salsa verde que les va a explicar el jurado Macías. Arranco yo con la preparación de la carne. Lo primero que vamos a hacer es llevar a una olla a dorar. Vamos a poner un poquito de aceite y vamos a dorar ajos, unos dientes de ajos, cebolla roja picada toscamente. Una vez que esté bien dorada, vamos a agregar unos 8 tomates aproximadamente, cortados en mitades o en cuartos. Quítenles antes, por favor, el pedúnculo, que es la parte gruesa, que siempre les comentamos. Luego ponemos los tomates en cuartos, vamos a agregar media ramita nada más, juiciosos con la canela, clavo de olor, un poco de tomillo. Y vamos a tratar de acercarnos a los sabores de los chiles mexicanos con nuestros ajíes secos. Vamos a utilizar ají panca y ají páprica, que los tenemos en la parte de atrás del almacén. Simplemente los colocan en la olla, agregamos un chorro de agua. ¿Cortados? Generoso. No, los pueden poner enteros, no hay ningún problema. Un chorro generoso de agua que cubra todo y los vamos a llevar a cocción por 10 minutos aproximadamente desde ebullición. Rectificamos la sal. Y todo esto lo vamos a llevar a la licuadora. Licuamos todo bien y este menjunje que hemos preparado lo reservamos en la licuadora. Ahora vamos a utilizar la olla a presión. En la olla a presión vamos a colocar, vamos a trabajar con carne de guiso en esta ocasión. La carne de guiso la cortamos en trozos grandes y la vamos a salpimentar. Le echamos sal, pimienta, un chorro de aceite en nuestra olla a presión y sellamos bien la carne por todos los lados. Este es muy importante para que generemos una capa más de sabor. Sellamos la carne por todos los lados. Luego de que esté bien sellada, vamos a agregar este menjunje que hemos preparado en la licuadora. Cerramos la olla a presión y la vamos a dejar por unos 50 minutos. Bueno, yo no sé por qué me va bien con las ollas a presión y es creo que de lo más difícil, ¿no? Pero bueno, esperemos que esta vez me siga ligando. Esto va a hacer que la carne quede como mantequilla al punto de que la podamos desmechar con facilidad. Una vez que esto ya esté listo, ¿no? Que termine estos 50 minutos de cocción, vamos a retirar los pedazos de carne, los vamos a desmechar a mano, si usan también con la ayuda de cuchillo, así a los samuráis en la tabla, también pueden dejar los pedacitos chicos de la carne para poder rellenar estos taquitos de birria. Tenemos la carne desmechada y lo que vamos a hacer con lo que nos quede en la olla, este jugo, es colarlo y nos va a quedar un consomé, como una sopita. Ese consomé lo vamos a servir acompañando los tacos de birria, acompañados de cebolla blanca cortada en brunoise, culantro picado en chifonat o finamente y limón al costado para acompañar este consomé, porque ahí vamos a remojar los taquitos. Ahora, ¿cómo vamos a preparar los tacos? Vamos a hacer las tortillas, ustedes ya conocen el proceso, lo acaban de hacer, no las van a freír, simplemente van a hacer tortillas, simplemente las van a dorar en la sartén antiadherente y vamos a rellenar estos taquitos, les vamos a dar una barnizada con el menjunje rojo que nos va a quedar en la olla a presión. Por ambos lados, rellenamos de carnecita, los vamos a poner a la sartén a dorar una vez más. Le ponemos adentro también cebollita blanca picada en cuadraditos y culantro. Y ahora, muy importante para que no les pase lo que pasó el otro día que trabajaron con la olla a presión. Ya saben que la olla a presión es, sale el humo, sale todo el vapor de la presión y le bajan el fuego al mínimo. Y cada 5 minutos le damos una movidita para que no se nos pegue todo lo de abajo y se queme. Javi. Listo, para la salsa verde van a poner en una olla, una cacerola con agua hasta la mitad, a hervir con un poco de sal, pimientos limpios,
Vamos a poner a hervir en una cacerola hasta la mitad de agua con un poco de sal los pimientos limpios. Limpios quiere decir sin pepas ni semillas, ¿ok? Vamos a poner también los jalapeños, vamos a poner los ajos, tomate y lo hervimos por 5 minutos. Luego reservamos esto, lo sacamos con un colador, va a ser más fácil así. Lo vertemos en la taza de una licuadora y licuamos. Añadimos tanta agua de cocción como necesitemos para que esto pueda fluir. ¿Hasta ahí me siguen? Ahí añadimos cebolla cruda, rectificamos la sal y servimos. Un detalle, si quieren añadir una capa más de sabor, en México es común tostar o rostizar algunos de los ingredientes. Yo les recomiendo que aprovechen el fuego de estas hornillas, quienes tengan tiempo y ganas, y rosticen los jalapeños, los pimientos, los tomates y los ajos. Y luego recién los hiervan y los licúen. Bueno, tienen los dos caminos, los pueden hervir o los pueden rostizar. Tomen decisiones y, bueno, buena suerte. Rectifiquen siempre la sal, eso sí es muy importante. ¡Ay, Dios! Esto está peor que el primer plato. Un tipsito final, Robe, algún tipsito final para que esto quede bien, algo en lo que tengan que pensar nuestros participantes, así como el crocante de los totopos, que fue un tremendo tip. Pues, a ver, las explicaciones estuvieron impresionantes, la verdad, me quedé impresionado. Yo sentí que estaba en el centro del DF, ¿eh? Increíble, increíble. Hablando del error que ya les pasó, que escuché acá que se les quemó en la olla de presión en veces pasadas, yo vería ahí cuando ponen en la olla de presión agregar caldo para que les quede caldosa la preparación. Caldo o agua, lo que tengan, para que quede caldosita para el consomé y eso va a evitar que se les queme también. Y me gusta mucho el tip de la salsa tatemada. En México le decimos tatemada cuando las verduras las quemas un poquito. El jurado Macías es un experto. Es un experto. Entonces, me gusta mucho ese tip. A mí me gusta más la salsa así que hervida, pero las dos funcionan y las dos existen. La pueden hervir en agua y licuar o la pueden hacer tatemadita. Ahí sí es al gusto. Bien, como decimos en este programa, ahí sí tomen decisiones, tomen señores. Decisiones. Y no sé si se puede agarrar ingredientes extras. Algo que algo que le suma mucho a la salsa verde es aguacatito en cubos. Ah, bueno. Pero como quiera. Sí, le agrega un punto rico eso. Ahí está su paltita en cubitos y ya saben. Bien, bien, señores. ¿Eh? Tremendo tip. Como ven, una preparación sumamente sencilla. Así que, por favor, regresen a sus estaciones para que podamos darles la información importante. Bien, señores, atentos a la información importante. Para la preparación de 8 tacos de birria con salsa verde, vamos a tener exactamente... 1 hora y media. ¿Cuánto quieren? 1 hora y media. 2 horas. No, si solo son 50 minutos en media presión, más las masas. Bueno, lo que diga el protagonista de la novela latina, señores, que 90 minutos, 90 minutos van a tener. Van a tener. Yo les iba a dar 100, ¿eh? Pero bueno, él quiere 90, 90 ¿Qué? Le damos. Muy bien. No, pero Peláez, muy bien. Está 90, regalón. Es que es el protagonista. Que está regalón, sube. Es el protagonista del prime time de este canal, señores. Peláez, demuestra tu bondad a Robe. Lo que él diga, lo que él diga. 100 minutos creo que sería lo correcto, ¿verdad? Son muchos pasos. Nunca he hecho tacos, pero recuerden que hacer esa masa y poner la carne en una olla a presión no es nada fácil. Recuerden que nuestros comensales invitados del día de hoy van a decidir quién es la persona que ha preparado el peor segundo plato de esta noche y se irá automáticamente a la temida noche de eliminación. El futuro de nuestros otros 4 participantes lo decidirán nuestros 3 jurados, incluyendo a la única persona que se salvará y que seguirá avanzando en esta competencia. Muy bien, señores, esfuércense, déjenlo todo en esas estaciones de cocina y ahora sí, ¡estamos listos! ¡Sí, capitán! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¿Cómo es esto, Robe? ¿Cómo se hace esto? Y... ¡que chille! ¡Que chille, señores! ¡Que chille! No, la verdad, el segundo plato, una, que espero que la birria venga acompañada siempre con su consomé, que es característico que te dan junto con la birria. Y dos, que el taquito esté con el aderezo de la birria. Para el segundo plato, espero de que la carne esté muy suave, esté jugosita y de verdad tenga buen sabor. Queridos jurados, querido Robe,
El primer plato de esta noche fue una receta sencilla. Sí. Ahora, claro, ¿cómo nos sorprenderán nuestros participantes? Porque, bueno, a tu sano juicio, ¿cómo fueron las cosas en el primer plato de esta noche? Pues, a ver, viéndolo muy general, creo que fue bien. O sea, el guacamole creo que en cada estación supo bien. Era un buen guacamole. El truco estaba en el totopo. Pero te diría que fue una buena experiencia. ¿Eh? Una buena experiencia. Sí, muy bien. Sí. Alguito chilló. Alguito chilló. Alguito chilló por muy ahí. Bien. Arne, ¿qué más? Perdón, ¿queso no, no? ¿Para qué chuchas está queso? No sé, para confundirnos. Nos quieren confundir. Nos han puesto queso para confundirnos. Lo que sí me preocupa, no sé a ustedes, es lo que van a hacer nuestros participantes ahora con estos tacos de birria con salsa verde. Esto sí está más complicadito. Esto está muy complicado. O sea, yo me empecé a pensar ahorita y dije, a ver, son tres cosas que las tienen que hacer muy bien. La tortilla, que es importantísima en un taco. La birria, que es laboriosa porque son muchos pasos, lleva tiempo, paciencia. Y la salsa verde, pues que tiene que estar bien para acompañar el taco. Entonces, son tres preparaciones en una misma receta que tienen su nivel de complejidad ahí. Yo puedo hacerlo. Canta y no llores, ¡hija! Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Voy a sorprender al mexicano con un pedacito de guión. Mi querido Robe, te tenemos una sorpresita. ¿Te acuerdas que te dijimos que te íbamos a traer un picante que iba a competir? Uy, con ay. Con los, ¿cómo se llamaban? Los chiltepines. Los chiltepines. No lo voy a aprender, me resulta difícil. ¿Recuerdas que te dijimos que teníamos un picante que podía competir con los chiltepines? Te presento al ají charapita. ¿Te atreverías a comer un ají charapita? Claro, me lo he hecho. ¿Qué, comemos todo? Es... O sea, nosotros lo comemos... Picado. 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 Y nunca uno entero. A veces uno entero, pero es muy excepcional. Picado, por ejemplo. Pero este pica. ¿En un ceviche puede ir o no? Sí, puedes hacer un ceviche con este ají. En un ceviche amazónico, porque este es un ají de la Amazonía peruana. Okay. En un ceviche amazónico sí lo comemos con cocona, que es una fruta amazónica también. Y hacemos un ají de cocona que lleva este ají. Wow. Me recordó ahorita que lo vi el color al habanero, que el habanero es muy bravo. Es que se parece. El habanero un poquito, es de este color. Y es tan aromático como el habanero, pero te va a llevar hacia otro tipo de aroma. Okay. Bueno, hacia otro chillido. Otro, o sea, chillido. ¿Va a chillar o no? Sí, va a chillar, maneras. Pero no sé si en el buen sentido. Yo te recomiendo que en realidad pruebes un poquito y no te muertas el jurado Macías te va, pero, te va a acompañar, te va a enseñar. Mi pregunta es si me voy a quedar solo en este... No, vamos con Javier. Venga. Bueno, porque Javier... Nelly, que supuestamente tolera todos los picantes, este no lo va Javier, a probar. Este no típico lo... de ella. Javier. Este, oye, entonces este pimiento no es, es pimiento verde... ¿Pero dónde está el jalapeño? ¿Es pimiento verde? ¿Santas cebollas blancas? Una preguntita. ¿Es pimentón rojo o pimentón verde? Ya. Pimiento verde, Flavia. ¿Pimiento verde? ¿Dónde está? Toma. No sé. En la refri. Gracias. Mira, yo lo que te diría, a mí me gusta esto picado con jugo de limón hasta en el arroz. Uf, qué rico. Así, sencillito. Pero yo lo que te recomiendo, es muy aromático. Ajá. Primero, no te vas a tocar la cara. Mira, después de agarrar esto. De cómo ninguna comer. Manera. Exacto. El otro podías. Así, este no puede. Charapita con... Mucho menos el ojo, ¿no? Que ahí es donde... Si agarras solo la piel, okay, no pica tanto y puedes sentir realmente el sabor. La semilla es la que es la brava. Como en todos los picantes. Como en todos los chiles. Y luego unos pican más que otros. Okay. No, ¿qué tal embajador de la comida peruana? Sí, yo voy a ir directo al grano. Directo bueno, al grano. ¡Que chille! Bien, ¡que chille, entonces! A ver. Está muy rico, ¿eh? ¿Del 1 al 10? ¿De picor? Uh-huh. Ahí va, es que va subiendo. Va subiendo, igual que el tuyo, igual que el tuyo. Evoluciona, el tuyo evoluciona. Este es un poco más persistente. Es persistente. Porque es un chile fresco, es un ají fresco. Exacto, pero, perdón. ¿Agua? ¿Quieres agua? ¿Agua? No, la verdad es que está bastante bien, ¿eh? Pero del 1 al 10. Pica, del 1 al 10 yo le pondría un... Un 7 de picante. Ah, bueno. Igual bien, que el otro. Bien, admisible, entonces. Bien. Admisible, sí. Es combustible. Sí. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Nunca he tocado un tomate verde. Dios mío. No sé si eso sale, pero por si acaso traje todo. Paso 1, carne. Ok, la carne, porque es lo que más tiempo demora, tenemos que meterla 50 minutos en la olla a presión, así que vamos a hacer unos cortes como para desmenuzarlos después con el tenedor. Vamos, vamos, concentración. Ahora sí. No voy a perder tiempo mirando las musarañas. No me agrada mucho la idea. Siento por momentos que estoy haciendo el ridículo acá. Ya me voy a poner seria, de verdad.
Esto es Operación Concentración. Aquí nada de juego, ni broma, ni chistes. De frente al plato. Esta cebolla, me encanta la cebolla blanca. No me acuerdo quién se la come como fruta. Ah, el loco, el loco. Está loco, el loco. ¿Cómo se va a comer esto como si fuera una manzana? Muy, muy, muy bajito. Mira, hay que cambiar de sartén. De verdad que si ustedes estuvieran acá entendería. No es tan fácil. Pero vamos, se puede. Giovanna, se puede. Dos cebollas rojas. No, cebollas blancas, dijeron. No, depende. La salsa roja. No, 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 no. Cebolla blanca igual, nos han dicho. Cebolla blanca todo. ¿En serio? ¡Hable bien, pues! Mientras Juan Carlos Rey de Castro corta esas cebollas con una gran destreza, gran pericia. Gracias, mi hermano. Yo les cuento a todos que quedan exactamente, ¿cuánto crees? Mira, uno, dos, mira, tres, si comenzamos cuatro, con 91 cinco. Minutos, yo creo que nos queda unos 75. 70, mi hermano. 70 minutos. Eso a ti ni te molesta, ¿eh? Con fe, ¿sí o no? Con fe, con fe. El obstáculo es el camino. Y me da gusto. La única constante es el cambio. Me da gusto que cuando te acercas a mí ya no tienes tanto miedo al cuchillo, porque ya me conoces. Bien, bien, bien. Bueno, ya vamos progresando. Vamos, sí, eso. Vamos. Sí se puede. Ekan, ¿no tienes una cancioncita ahí en ruso? ¿Cuál de todas? Una, sí. Había una canción que se hizo conocida hace muchísimos años. Ah, la de un tatú. Niñito, un niñito que decía... Cochi, ¿cómo era? Cochi, cochita. ¿Cómo era? Chiquito, ¿ah? Pero ahorita me acuerdo. ¿O Pangaman Style, esa? ¿Ah? ¿O Pangaman Style? No, ese chiste no. Es japonés. El niñito. Pangaman Style en ruso. Poposi, poposa, poposi, consi. ¿Te acuerdas o no? Güey, estamos en México, carnal. Cantemos canciones mexicanas. Una de Coco. Castigado, ¿cómo es posible? La sazón de la palta estaba rica. Si me llaman el loco, porque el mundo es así. La verdad sí estoy loco, pero loco por ti. Oh. Ah. Loco, loco, loquito. Queridos comensales invitados, estamos de vuelta. ¿Están disfrutando o no están disfrutando de esta experiencia gastronómica? Esto es una experiencia, señores. Esto es un viaje al centro de México. Y hablando de México, señores, ustedes son una familia mexicana. ¿Ahora has visto lo que toca o no has visto? Sí, así es. Tacos de birria con salsa verde. Okay. ¿Cuáles son tus expectativas? Creo que... Bueno, vamos a esperar que tenga un sabroso consomé, que como le decimos, esté ese caldito, que la carne esté en su punto, que esté suave. Bien. Y sobre todo la salsa verde, que le quede espectacular. Vamos bien, a echarle bien, toda la bien. Mano. Y Ana, ¿tú has probado muchos tacos de birria? No muchos. No muchos. Pero espero también que las tortillas estén bien hechas. ¿Tú quieres que las tortillas estén como en México? Está bien. Yo quiero a Thalía, te cambio. Tú traes a Thalía y yo traigo tortillas. ¿Qué no te gustaría encontrar en estos tacos de birria? Mira, yo no tendría problema de que la carne esté un poquito dura, pero el aderezo es importantísimo, ¿no? Eso sí, les cuento a todos ustedes, al Perú entero y a nuestros participantes, que quedan exactamente... 60 minutos, señores, 60 minutos, vamos. Hola. Pasa, hola, hola. Hoy día no miro a nadie. Esto sí es como jugar al laboratorio de Dexter. Me siento que estoy como haciendo una poción mágica. ¿Cuál es el tomillo, amigo? El tomillo. No sé. Sí, la misma. ¿Cuál es el tomillo? ¿Cuál es el tomillo? Eso, yo ¿Y dónde lo has puesto? Ah, eso, acá hay, toma. Un poquitito, por favor. Toma, gracias, toma. Gracias. Toma, casera, lleve. Te con la canela. Échale un poco de tomillo nada más. Ya. Esto de acá. Ok. Échale, tú échale. Ya, perfecto. Vamos, tomillo. Échale todo. Yo te recomiendo que le eches un par de ajíes más, Selmita. Ya. Y luego de eso... Tapa. ¿Le puedo echar estos ajíes? No, ese no. No le eches ese. No, no, no. Solo necesitamos ajíes secos. Eso es para tu salsa verde. A esto lo vamos a tapar. Ahí voy. Se me ha ido la Selmita, pero está bien porque voy a estar acá para dejarla encaminada. Dime, en el camino del bien. Ya. Este no. Ya. Eso acá. Esto ese échale. Métele con confianza. Ay, salió volando. ¡Oh!
Se cayó la sal sobre la mesa. ¿Eso es mala suerte? Ahí voy a poner lo que es para la salsa verde. Y ahí quiero la ayuda. Ya sabes de quién. ¿Se le pone agua al inicio? Sí. ¿Agua de caño? No, agua del río. Flavia, ¿cómo vas? Bien, acá estoy haciendo lo del ají. Sellaste tu carne espectacular. Eso está muy bien. Acá está sirviendo. Quiero hacer un checklist contigo. Sí, ¿ya? Sí. Vamos a chequear. Vamos cebolla. A chequear. Ajo. Ajo. Tomate. Tomates. Ajíes. Sí. Canela. Sí. Clavo. Sí. Tomillo. Tomillo. Sí. ¿Ya estás? Sí. ¿Los dientes de pimienta? No. Cuatro eran, acá ¿no? Está. Cuatro de estos. Y eso, con eso se... ¿Ya? Cuatro. Cuatro dientes de pimienta. 10 minutos hierve y vas a llevar esta carne con todo este sabor. Ni vayas a lavar esta olla, y está todo el sabor. Con la mitad del líquido de acá y la mitad de agua y lo llevas hasta donde dice máximo. Dos tomates verdes. Aquí está. Yo les dije que estoy aprendiendo ya a hacer las carnes, dorar. Así que hay un talento ahí. Me surgió después de 3 semanas de competencia, pero salió. ¿Cómo hiciste la salsa verde? ¿Ya la hiciste? Está acá. He picado todo para hacerlo al final. Ok. Oigan, Giovanna me está preguntando cosas a mí. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Que alguien me preguntaría cosas a mí? Esto se ve picante. Mira la cantidad que me ha salido. ¿Ya? ¿Está perfecto? No es demasiado. No, no es demasiado. Ya. Lo que vas a agregar es agua, no te olvides. Ya, regresa, ¿ya? Nelly, por favor, regresa después. No te preocupes. Y mientras esto está 50 minutos en cocción... Con la carne, además. Con la carne ahí, vas a... Mira, bueno, mira, tápalo, tápalo. Tápalo, ya. Tápalo, ya. Mientras esto está 50 minutos en cocción, vas a agregar... Comienza a hacer la tortilla, vas a hacer tus tortillas. Y páprica aquí. Sí. Así lo hice en el anterior y quedó buenazo. Ya me aseguré con la páprica. Yo les dije, hagan eso en sus casas. Páprica, la harina, páprica, todo. Parece que páprica tiene buen sabor, ¿ah? ¡Vamos! Se me va a hervir. No, mejor que eso sobre que falte. Lo único que quiero saber esto, por favor. Uh-huh. ¿Cómo...? ¿Así con esto? No, le tienes que quitar. Ah, ok. Con okay. Una cuchara. Ok, le quito. Ajá. Acá tienes una cucharita. Ya. Yeah. Entonces simplemente limpias, 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 limpias. Ya. Yeah. ¿Y esto lo vas a rocizar? Sí. Entonces lo rocizas acá en la sartén o en el fuego directo, como quieras. Un pimiento. Y luego de eso vas a hacer el ají. Y el tomate también. El tomate también picado toscamente. Lo único que tienes que hacer es quitarle el pedúnculo. Perfecto. ¿Ya? Yo te aconsejo... Que lo pruebe. Que... saques un poquito para que él lo pruebe. Ajá. Y que ya tengas tu salsa verde también. Sí. Ya. Pero no te demores, porque yo pensé 50 hacer minutos la salsa verde con él. ¿Hacer la salsa verde con él? Sí. Ah, ya, entonces perfecto. Que lo pruebe, haces la salsa verde con él y ya. En 5 minutos yo creo que él te tiene la salsa verde de todas maneras. ¿Qué tal la salsa pero roja? Pero los ajíes ya los tienes dorados, ya tengo salteados. Todo para que él me ayude a dorarlo. Pero esto tiene que estar hervido o dorado. Dorado, sí. Y en 5 minutos no te va a alcanzar para que lo dore y para que lo licúe. Yo que tú ya lo esperaría con esto, dorado o hervido. Ya. Excelente. O sea, miren esta maravilla. No lo puedo creer, me salió. Selmita, Selmita, ha llegado la hora salsa de que verde. Te cantes una rancherita. Así que vamos al restaurante, vamos. Ya, ya, ha pedido el público. No, no escucho nada, no oigo, no oigo, no oigo. No estoy. Queridos comensales invitados, este restaurante se complace en presentar a la gran Selma Gálvez con el mariachi tequila. Y hoy nos van a deleitar con la bikina, señores. Fuerte aplauso, bravo. Ustedes lo que hicieron, así que aguántense. ¡Vamos, mi mariachi! ¡Ay, ay, 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 ay! Solitaria camina la bikina y la gente se pone a murmurar. Dice que tiene una pena, dice que tiene una pena que la hace llorar, llorar. Altanera, preciosa y orgullosa. ¡Qué emoción! Vinieron todos mis mariachis. La bikina. Tiene pena y dolor. ¡Sí! La... La...
Dice que pasa la noche llorando por él. Ya, ya me puedo ir. Bravo, corta, se me quema. Se me quema el arroz. Vuelve. Bravo. Señores, todavía viene otra, ¿eh? Así que... Así que espérense porque vuelve Selma Gálvez, ¿eh? Tremendo espectáculo, ¿eh? Bien. Los estamos dejando contentos finalmente a nuestros comensales el día de hoy. ¡Venga! Estoy chillando. Eso le llamo rostizar. Así estamos rostizando. Solo de cortar el jalapeño ya estoy. Bueno, quiero contarles a todos los participantes que quedan exactamente 45 minutos, señores. 45 minutos, ¡vamos! Con las justas, pero llegamos, creo. No voy a cantar victoria antes de tiempo porque ustedes ya saben cómo... Caterina Konisheva se ha puesto su gorro. ¡Atención! ¡Para que la eliminación no me pille! ¡Que venga Robe y que chille! ¡Y que chille! ¡Y que chille! Señoras y señores, ¡órale, güey! ¡Vamos a llamarle al Robe! Caterina, Robe, 5 minutos empiezan a correr a partir de ahora. Ahí nomás. Ya. ¿A qué tiene que saber exactamente esa salsa? No lo sabemos. Como que ya me inspiré. Yo creo que me faltaba cantar un poquito. ¿La pasada cómo la hiciste? O sea, ¿cómo te salió, pues? Es que se me pegaba, me estresaba, luego le agregué más harina. Caterina, ya pasó 1 minuto de la ayuda de Robe. Así, ¿no? Ándale. Yo prefiero que ya él avance la masa, por lo menos, que se asegure que no se me pegue. Participantes, quedan 40 minutos, señores, 40 minutos y esto se termina. ¡Vamos, apúrense! Le puse sal y páprica. Sal y páprica, perfecto. Al otro también le había puesto páprica. ¿Sí? Ya. ¡Pica un c***o! Oye, tengo todo esto así de picante. Voy a estar hinchada. Lo que pasa es que a mí se me... La otra se me pegó en la tortilla y me estresé. Ok, ahorita vemos. Pero quiero ver la salsa. ¿Hacemos la salsa o la tortilla? No, la salsa. ¿Prefieres la salsa? Sí. Ok. No, ya. Mejor no, ya fue. Yo me encargo la tortilla. Creo que más difícil es la salsa. Sí. Que se vaya por la salsa. ¿Algo más se le echa? Sal, pimienta, cebollita. ¿La cebolla? ¿Dónde está la cebolla? Cruda. Acá está, media ¿Esta cebolla. ¿Le vas a echar? Sí. ¿Ya está media ahí? Sí. ¿Ok? Tenía que haberlo pesado, pero el cálculo. El ojo. Listo. Caterina, Robe, el tiempo acabó. Termina acá, por 10, ahora. 9, 8, por ahora 7, acá, la llevo un plato. Ya está. 6, no lo cuelo, ¿no? 5, no, ya déjala así. 4, sí, así 3, pruébala y si no le agrega sal y así. 1, venga. Caterina, se te acabó. Suerte. Vamos, ya voy. Gracias, Robert. Va a salir buenísimo. Yo gano esta por ti, porque tú y yo somos team. ¿El culantro para qué era, Yoba? ¿Ah? ¿El culantro? ¿Para qué era? Ella lo está haciendo con culantro. Acá tiene jabón ahí. Caterina, ¿qué has hecho con culantro? ¿Qué? ¿El culantro para qué era? El culantro me dijo Robert que lo eche ahí mismo, sí. ¿También? Ok. ¿A la salsa verde? Sí, lo metemos ahorita. Otra vez. Bien, Robert. Bien ahí. Bueno, Robert, ¿cómo viste de Caterina? Parece que te dio tiempo suficiente para dejar todo listo ahí. A ella la vi muy bien. Con todo ya listo, tenía la carne puesta, la masa en proceso, las verduritas ya tatemadas, ya en el sartén. Entonces yo nomás llegué y le ayudé a juntar la salsa en la licuadora un poquito, sal. Darle sazón. Le puse cilantro o culantro. Sí, claro, culantro. Culantro. Que para mí la salsa verde es, o sea, básico. Tiene que estar básico, le va muy bien. Ese beneficio fue lo máximo, porque ya como me liberé. Mientras Juan Carlos Rey de Castro está a punto de meter una cuchara de plástico a la licuadora, cosa que no deben hacer en sus casas porque podrían destruir la licuadora o este utensilio, yo les cuento a todos que quedan exactamente 30 minutos. ¡No! ¡No!
¿Dónde está ese Juan Carlos positivo? ¡No! ¡Acá está acá, mi hermano! ¡Acá! Culantro. Ese es el secreto, entonces, de los mexicanos, el culantro. Porque no nos dijeron eso en la receta. Un secretito. Solo un poquito nomás. 7. No suelta. De nuevo el problema este de... Tan pesado no fue. Voy a ir a probar. Oh, ¿qué onda? Voy. Me chismea, ¿a qué sabe? A ver, ¿a qué sabe, amiga? ¿Qué? Uy, esta tiene una clara. ¿Una textura? Esto se ve... Le has echado pimienta, ¿no? También. ¿Qué tal la ves? Buena. ¿Sí? Pica, pero no tanto. O sea, la hizo él, yo no la hice. Está buena. ¿A qué sabe? A salsa verde, ¿no? Igual que la tuya. ¿Igual que la tuya? Por ahí vamos, ¿eh? No sé, Rick. No lo sé, Rick. Falta algo. Voy a tener listo acá. ¿Cómo está esto? Acá vamos a poner los tacos. Tengo salsa verde y salsa roja lista. ¿Salsa verde y salsa roja? Sí. Está bonita. Ahora, que salga igual. Todavía está a tiempo. La palta. La palta es al final, en cuadraditos encima, uh-huh. Chiquitita, ¿no? Pero deberías ponerla. Tienes toda la razón. Ay, es un desastre. Dijo que al final creo que le puedo poner pedazos de aguacate también. Sí, le deberías poner unos cubitos. Le porque para dar peruano, que es el que te va a juzgar, tal vez lo encuentre un poco elevado de picante. Es verdad. No lo sé, veamos. O sea, ahora me pone como la peor, ¿no? Bueno, el público está votando hoy día. Buena suerte. Mientras más le hagas... ¡Wow! ¿Qué tal tortillón, eh? Sí, grandote, pero todavía no le he calentado. Ah, la has puesto ahí nomás para que tome sí, sol. Para que tome... ¿Y la salsa verde? La está aquí encaminada. ¿Encaminada? ¿Qué hay acá? Sí, jalapeños. Ay, qué lindo. Selmita, yo te veo ya, lo único que me interesa a mí es abrazarte. Sí, suena el abrazo del adiós. No es el adiós. Hoy día ni que te estuvieran eliminando. Mañana si vienes, bueno, yo me preocuparía. ¡Suerte! Ya pues, Javier, por favor, confíteme. Dame un poquito de fe. ¿Con miedo? ¿Qué es este polvo raro que tiene encima? Pimienta. ¿Te la has puesto encima? Sí, de decoración. O sea, tú pretendes presentar esto así. En este pote no, mugriento. No. En potes chiquitos. Lo que pasa es que vi a mi amiga Eka que tuvo ayuda y le echó pimienta. Tú sabes que yo copio todo, pues si no, no paso el examen. Está aburridísima. Tiene mucho líquido, está súper diluida. Okay. Sin embargo, pica. Puedes saltear más vegetales, añadirlos a la y licuarlos. Yo estoy aburridísima de que siempre vengas y me quieras destruir. Con tus comentarios. ¿Así? Está linda, eso está lindo. ¿Tiene un sabor en particular esto? Sí, debería saber como a vegetales. A ver, vamos a probar esto. Vegetales. Mucho esto. ¿Los tostaste o los serviste? Lo tosté. ¿Al fuego directo? Sí. ¿Qué necesitas? Lo siento todo un poco separado. Ok. Creo que le has echado demasiado líquido. Tendría que ser un poquito más. Selmita. Hola, ¿cómo estás? Selmita, ¿cuánto te falta para meter no sé, la licuadora? Necesito tu ayuda. Necesitas mi ayuda. Claro, yo te voy a ayudar, siempre. Te voy a ayudar antes de que licúes. Sí. ¿Sabes qué toca, Selmita? Antes de que licúes. Ir a cantar una última cancioncita, déjame Selmita. Licuar, vamos a cantarla juntos. Sí, vamos. A cantarla. Eso sí, les cuento a todos que quedan 20 minutos, 20 minutos. ¡Vamos, apúrense! ¿Otra vez? No estoy. ¡Vamos, Merachi! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Este programa me está haciendo llorar. No tengo trono ni reina, ni nadie. Pero sigo siendo el rey. ¡Achí! ¡Bravo! 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 ¡Selma! 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 Por favor.
favor, voy a pasar la bolsita con sencillo, con sencillo. Soy una incomprendida. Salió. Salen sus tortillas, casera lleve. Ay, en Brunoa, pero chiquitito tiene que estar. ¿Hemos, a la misma vez lo hemos hecho? No. ¿Ah? ¿Tú estás? ¿Y si la friego? No, si ya, ya se hizo 50 minutos, ya. La cebolla, la cebolla. Participantes, quedan 10 minutos, señores, 10 minutos y esto se termina. Así que vamos pensando en emplatar, que el tiempo se va a terminar. No puedo creer que voy a decir esto, pero lo más difícil son las tortillas, porque se rompe. Estoy en problemas. Se me pega la tortilla. ¡Guau! La tortilla se rompe. ¡Guau! ¡Ay! Se me rompen todas las tortillas. No vale, no vale llorar, no vale llorar. Concéntrate, yo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya que no quiere empezar. Participantes, quedan 5 minutos. Se acaba esto. Se acaba, participante Lao. Se acaba. Uy, no, entre el emplatado, la carne. Uy, la carne está, pero que se deshace. Ahora. Amo el abatidor. ¿El abatidor para qué? Para que me enfríe la carne y no me queme la mano. Uy, está perfecta. Participantes, quedan 3 minutos. Apúrense, vamos, se termina el tiempo, vamos. No me sale ninguna masa. Ninguna, todas se pegan. Señores, quedan 60 segundos y se acaba el tiempo. Vamos, 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 vamos. Lo que tengan hay que ponerlo. Vamos, que se acaba el tiempo. Demasiadas, de verdad, y esto es de corazón, demasiados platos nos han pedido para un plato que no sabemos preparar. Demasiado. Bueno, eso es el gran chef del restaurante, señoras y señores. Por partes. 2, 3, 4... ¡10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Manos atrás, señores! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Auxilio, auxilio! ¡No veo, no veo! ¡No veo! ¡Abrácenme! Déjame decirte, Robe, que imaginé que esto iba a terminar bastante peor, ¿eh? Huele rico. Huele muy huele bien. Huele rico y realmente tienen todo lo que hay que tener encima de sus estaciones. Así que fuerte aplauso. Fuerte aplauso para nuestros participantes. Y ahora ha llegado la hora de la verdad. La hora de que llevemos esa comida a nuestro restaurante y de que nuestros jurados y Robe pasen por sus estaciones. Buena suerte a todos. Vamos a empezar probando el plato de Juan Carlos Rey de Castro.
Yo creo que me ha quedado bien rico. La carne está bien sabrosa, la cebollita lo suficiente, culantrito lo suficiente, las salsitas están bien ricas, así que espero que lo disfruten. Me gusta eso todavía más potente, pero la tortilla está bien, la carne está bien, le hubiera puesto un poquito más de cebolla. Más picante, más picante en el verde, ¿no? Definitivamente más picante todo, pero esto está muy rico igual. Gracias, gracias, Javier. Suerte. Gracias. A quien aparentemente no le gusta mucho lo de Juan Carlos es a Joaquín. ¿Quién diría que Joaquín sería tan exigente? En general, muy bueno. La verdad es que muy buen taco. Coincido, el consomé está buenísimo, muy buen sabor. Hay veces que queda muy grasoso, pero este tiene la cantidad de grasa excelente. La salsita, igual coincido que le falta un poquito de picante. Punch. Ya. Como que personalidad. Pero en general, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy rico. Parece que a Karen y a Caterín les ha gustado bastante, ¿no? Está muy rico, Juan Carlos. Si bien no está picante, te ha quedado muy rica tu salsa verde. A mí me gusta. ¡Eso, Nelicita! Ese comentario necesitaba, ¿ves? Hay diferentes gustos. Para el paladar de Nelly, estaba perfecto. Vamos a ir por partes. La carne, la verdad es que está muy buena, ¿eh? La textura, o sea, la carne está rica. El sabor del adobo muy bueno, la verdad. Le va bien a la carne. Esto está rico, un poco espeso. Lo que se busca con este es que sea un consomé, que sea el puro caldo, hay que colarlo, pero de sabor está bien. No los veo muy contentos a los mexicanos, ¿eh? Espero que no se lo hayan tomado como una falta de respeto a su país. El sabor está muy rico. Muy rico. Sí tiene fuerza y potencia. Me ha gustado. Esto, como ya te lo dijeron, era un caldito. Había que colar. Y aquí faltó, pues, que le hubiera dado mucha frescura para balancear. Cebolla picada blanca, culantro y armar los tacos. Parece que los ojos de Carlos van a salir de sus lentes de lo que le ha picado ese plato. Uy, mira, Joaquín. Joaquín, aunque sea disimula. Dios mío, alguien dele un poco de agua o algo a Joaquín. Está bien. Lo que está pésimo es esta tortilla, que además está cruda. Mira, tienes masa cruda. ¿Cómo has puesto...? No le hice crujiente porque... No tiene que crujir, tiene que cocerse. Pero esto es un desastre, pues, Selma. Me ha gustado el consomé. La carne está muy rica. La tortilla se está partiendo un poco, entonces no está muy maleable. Uh-huh. Había que trabajar mejor la masa. La salsita está un poco acuosa, pero tiene buen sabor. Como digo, me sorprendes. ¿Verdad? Oh, my God. Pero qué bueno que siempre te sorprendo, porque he dejado mi corazón en esta cocina. Se ve bien el consomé. Está rico. No he probado eso antes, así que... La salsa está un poquito elevada, pero está muy rico igual. Okay. Me recuerda más a un adobo que a una birria. Creo que está gustando, ¿eh? Andrea parece que le gusta el plato de Flavia Laos. Veo a nuestros comensales invitados del día de hoy satisfechos. A ver la salsita. De vista está bien, ¿eh? O sea, tiene pinta de salsa verde. Es verde. Es verde, es lo importante. Muy bien, muchas gracias. Ya me dijo todo, es verde. No, muy bueno. Es que no sé qué pensar, porque por un lado se rompió el taco y no sé si eso me ha jugado en contra, pero por otro lado la carne está buena. No sé qué tiene más puntos en este plato. Vamos a ver cómo le va a Giovanna Valcarce el plato de color azul. ¿Por qué tienen distinto tamaño? Porque uno es del DF y el otro es de... De Mérida. A mí me dijeron, haz tortillas. Yo hice de diferentes tamaños porque las ciudades no hacen los tacos del mismo tamaño. Es que yo conozco todo México. Diablo, se rompe. Paso. También faltó cocción acá. Bueno, se nota que Carlos sabe cómo se ve una tortilla. Y claramente la que le ha tocado no es como las tortillas que le gustan.
Lo voy a cortar para que probemos los dos, ¿no? Okay. No, y Javier me dejó, no te preocupes. Sí, pero esta tortilla aguantó un poco más. ¿Ah, sí? Está cruda. La corto a la mitad para que... Eso solamente lo que hemos vivido en México, sabemos. México con Parina Cocha. Ahí está. ¿Listo? ¿Pero qué? Ay, voy a probar la carnita así sola. En esa mesa, para mí, solamente falta Javier Macías. Ellos se lo están tomando muy en serio. Eso le dan a los bebitos en México. Sí, cuando empiezan... claro. Es que esos solamente los que han vivido en México con Parina Cocha. Uh-huh. Si no, nadie va a entender. No lo van a entender. No, no, sí, no. Claro. ¿Ves? Bien. No, no había pensado en eso. Lo ha dicho el hermano de Luis Miguel. Igual. Buenazo, buenazo. Qué lindo. Tortilla más delgadita. Ya. Y esto... El consomé delicioso. Eso significa buena sazón. Está bien. Y lo demás se los damos a los bebés en México. Es que no han ido a México. Ay, por favor, le voy a llevar a cada uno una papilla a su casa. Es un buen taco. La carnita está muy rica. La sentí un poquito seca. Poquito. A la próxima, ya que la tengas toda cortadita, báñala con un poquito del consomé para ayudarle a remojarla un poquito. Okay. No mucho para que no se remoje la tortilla. Va. Pero bien. Y la salsa, igual bien. Nos quedó muy bien. Nos quedó. Muy bien. Gracias. Gracias. Recordemos que Caterina llamó a Robe diciendo, para que la eliminación no me pille, que venga Robe y que chille. La salsa buenaza, la carne bien. Los tacos bien. El consomé sí lo siento un poquito bajo de sabor. Gracias. Creo que estoy siendo muy tímida, gente. Chefcitos, ¿qué opinan? ¿A quién llamo? ¿Cómo dejo de ser tímida en el sazón? ¿Qué le meto? ¿Sal? ¿Pimienta? ¿Qué le hago para que tenga sabor? Me encanta que tenga tropezones importantes. Pica. Que chille. Que chille. Ahora sí. Lo he hecho. Así es. Buenazo. No me disculparon. Bien. Gracias, Eka. Gracias. Qué chille, güey. Está preocupado Giancarlo, ¿eh? Algo le pasa a Giancarlo. Parece que se está planteando que venir aquí a disfrutar de esta comida va a ser una mala idea. Bueno, señores, me da la sensación de que esto no está tan claro. Vamos a ver qué dice el jurado. Acompáñenme. Es hora de la deliberación. El jurado está tomando decisiones sobre cuál es el mejor plato y así poder elegir un ganador. Al parecer, llegan rápidamente a un acuerdo. Queridos comensales invitados, esta noche va llegando a su final. Primero quiero agradecerles por haber llegado vivos hasta este momento, por haber permanecido en sus sillas y haber degustado con honor todos y cada uno de los platos de nuestros participantes del día de hoy. Gracias por eso. Espero que hayan disfrutado de su experiencia y ahora, por favor, quiero que agarren su cartilla y que todos elijan cuál ha sido el peor segundo plato de esta noche para que ustedes decidan cuál será la persona que sí o sí irá a la temida noche de eliminación y podría abandonar esta competencia para siempre. Eso va a depender de ustedes. Ahora sí, me despido y espero verlos pronto en este nuestro restaurante. Muchas gracias por venir, amigos. Queridos participantes, nuestro jurado y nuestros comensales invitados del día de hoy han tomado una decisión y sabemos quiénes serán las personas que finalmente irán a la temida noche de eliminación y quién será la única persona que se salvará el día de hoy y que seguirá avanzando en esta competencia. Nuestros jurados ya nos dieron sus devoluciones. Por ello, antes de conocer el nombre de los que irán a la temida noche de eliminación y de la única persona salvada,
Solo nos queda romper el protocolo para agradecerle a nuestro querido Robe Grill por haber estado aquí el día de hoy. Gracias. Tremendo invitado. Gracias, gracias por tu paciencia, gracias por prestarnos tu resistente estómago, por tus consejos. Muchas gracias, pero sobre todo por tu buena vibra. Y por favor, a la cuenta de tres, quiero que todos digamos un que chille, señores, en honor al gran Robe Grill. Uno, dos, tres. ¡Que chille! Muy bien. Fuerte aplauso para Robe. Gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Y ahora sí, señores, momento de dar las malas noticias. Empecemos por las malas noticias. El público decidió que pasa a noche de eliminación por haber hecho los peores tacos de birria con salsa verde. O al menos los que menos le gustaron a ellos. El plato de color azul que pertenece a Giovanna Valcarce. ¿Qué les puedo decir, comensales? ¿Qué les puedo decir? Y ahora dicen, ¡ay, qué pena! Igualito pasa con el kitsch. El jurado dice que son las mujeres y ustedes dicen que está mal. No entiendo. Jurado Rossinelli, ¿quién será la segunda persona que irá a la temida noche de eliminación junto con Giovanna Valcárcel? Pasa noche de eliminación y acompaña a Giovanna en esta noche para nosotros fue el plato que menor puntuación tuvo. Selmita. Selma Gálvez, y se lo están preguntando nuestros comensales, será el plato de color morado, señores. ¡Ay! Bueno, me lo merezco. Desde ayer me lo merezco. Javier Macías, ¿quién será la tercera persona que irá a la noche de eliminación? Se suma a la noche de eliminación. Le acompaña a Giovanna Valcárcel y a Selma Gálvez. Flavia Laos. Flavia Laos. No, a mí volveremos mire, a ver no fui. Las caras. Date la vuelta y ándate con ellas. En gracias. La noche de eliminación. ¡Ah, la toca! ¡Ah! Sigue así, sigue así de perdida en esta cocina. Bien. Ahora toca finalmente una buena noticia. Juan Carlos Rey de Castro o Ekaterina Konishieva, ambos compañeros de la telenovela Papá en Apuros, que ustedes podrán ver en breves instantes a través de la señal de Latina, señores. Ahora toca decidir quién de ellos acompañará a Giovanna Valcárcel, Selma Gálvez y Flavia Laos de la gran sangre a la noche de eliminación. ¿Quién será? ¿El capitán de fragata o la gringa? Nelly Rossinelli, ¿quién se salva? Se salva esta noche por haber hecho los mejores tacos de birria. Y esta sí fue una decisión unánime. Se salva Ekaterina. Ekaterina Konishieva, estás oficialmente salvada. ¿Yo? Ok. Aquí entre nos, chefcitos, la verdad, que si no fuera por mi beneficio, no estaría aquí. No, pero estoy feliz porque yo me gané mi beneficio, me lo merezco. Nos salvamos de esa. Vamos a la siguiente ronda. Felicitaciones, Juan Carlos Rey de Castro, Giovanna Valcárcel, Selma Gálvez y Flavia Lao. Nos volveremos a ver las caras en la temida noche de eliminación. Muchas gracias a ustedes por venir. Muchas gracias, Robe Grill. Esperamos verte pronto en esta cocina. Y muchísimas gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Los dejamos con Papá en Apuros. ¡Chao!